es Mónica Aristizábal Cárdenas, yo soy la gerente de gestión humana de CinePlanet, es una de las empresas del grupo Intercorp. Bueno, lo primero que creo que es un valor súper importante es, normalmente el concepto de cultura tiende a ser un concepto un poquitico gaseoso, un poquitico efímero. Entonces, cuando estamos hablando de cultura es difícil, digamos, entender cómo realmente lograr modelarla, cómo impactar la cultura, cómo lograr encontrar los elementos culturales que de verdad estén alineados al alcance de los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, lo primero que creo que es de gran valor es que el trabajo que se hace de cultura con Effectus y específicamente con David Fishman es que partes de del planeamiento estratégico de la organización y de ahí diseñas la cultura que necesita la organización para poder alcanzar esos objetivos estratégicos. Creo que ese amarre es supremamente ganador. Y cuando ya estás hablando desde esa perspectiva con el gerente general de la compañía, incluso con los mismos directores de compañía, digamos que el tema de la cultura se vuelve un elemento estratégico dentro de la organización. Ese sería como el valor agregado más importante al que me quisiera referir. Luego, al final también, luego de ese paso, también estamos hablando de el desarrollo de una metodología que ya está probada. De alguna manera también cuando trabajas con David Fishman y con Effectus estás accediendo a un grupo de mejores prácticas porque han trabajado con muchas compañías, entonces también te dan visibilidad de muchas cosas que han pasado otras compañías, que tú también estás pasando, y te dan también alguna dirección en cuanto a cómo abordar las situaciones, cómo resolverlas, y cuáles son las mejores metodologías para poder, en este caso, que fue el trabajo que hice yo con Effectus, es cómo hacer un diagnóstico cultural que de verdad te arroje información prioritaria y que te arroje información que sea muy valiosa para poder construir primero el pensamiento cultural de la organización y luego, digamos, llevar a la realidad del día a día esos valores estratégicos, culturales en la organización. De verdad que para mí este ha sido uno de los procesos más enriquecedores que he vivido en mi vida profesional. Lo que yo decía desde el principio, a veces el tema de cultura es un tema un poquitico gaseoso, no necesariamente tienes claridad de cómo trabajarlo. Yo voy a contar un poquitico cómo fue el proceso también en términos de metodología. Nosotros arrancamos e hicimos primero una reunión, bueno, con David, una reunión también pues como con los asesores de Effectus, en el que establecimos los objetivos de este trabajo. Eso se hizo también en conjunto con el gerente general. Luego, de la mano de ellos, hicimos el planeamiento estratégico. Y dentro del planeamiento estratégico hicimos el planeamiento cultural. Hicimos primero un diagnóstico con el comité de gerencia y luego, posteriormente, con esos resultados, nos fuimos a diseñar el diagnóstico cultural para aplicarlo al 100% de la organización, tanto en Perú como en Chile. Lo hicimos súper rápido, tuvimos una muy buena cobertura en términos de aplicación del diagnóstico y eso nos arrojó información súper valiosa que nos confirmó que los valores, por ejemplo, que habíamos establecido que apoyaban a la estrategia de la organización eran los que de verdad necesitábamos para lograr los objetivos estratégicos al 2022. Y bueno, eso nos da una ruta súper clara de cómo seguir trabajándolos. Y luego nos sentamos a diseñar con base, digamos, en la determinación de cuáles eran los gaps o las brechas que teníamos que cerrar en términos de los valores que teníamos en la organización y los valores que deseábamos, cuál es el, digamos, la ruta o el camino que teníamos que, el plan que teníamos que ejecutar para poder llegar a ese, digamos, a implantar ese pensamiento cultural dentro de todos los colaboradores de la organización. Estamos en camino de hacerlo. Tenemos un plan que hemos trazado a 3 años realmente. Entonces es un plan también que te permite ir avanzando de manera muy firme en el objetivo pues, de implantar esa cultura o de generar esa cultura que tanto necesitamos para poder lograr los objetivos estratégicos. La verdad es que ha sido un proceso muy bonito, muy enriquecedor, como lo dije al principio, y nos ha permitido a todos, a todo mi equipo aprender y además pues tener
racionalizar también las actividades que hacíamos, descartar algunas actividades que, por ejemplo, no le sumaban valor al tema de cultura en la organización. Eso nos ha dado de verdad muchísimas luces y nos ha permitido entender un poquitico cuáles son las cosas que de verdad valen la pena y cuáles son las cosas que mayor impacto tienen dentro de la organización. Primero es que para mí era muy importante hacer este trabajo con David Fishman. Cuando yo fui reclutada y seleccionada en la compañía, uno de los móviles que de verdad me trajo o me interesó de venir a trabajar en CinePlanet como empresa del grupo Intercorp era la conciencia que yo tenía de que este trabajo se hacía muy de la mano de David Fishman, y él lo tenía muy claro desde antes. Es un gurú del tema de la cultura del liderazgo a nivel de Latinoamérica. Entonces, lo primero es que me sumó muchísimo el hecho de que sea una persona que ha trabajado tanto tiempo, que tiene tanta experiencia, que tiene tanto conocimiento y que utiliza o pone al servicio de la organización todo ese conocimiento y digamos ese recorrido que él ha tenido en términos de experiencia.